¡Hola otra vez! Aquí estamos con mi cuñada Elena. Hola, ¿qué tal? Y estamos otra vez con la serie de hablar de las creencias de la gente. Entonces, Elena, una pregunta. ¿Tú crees que hay una vida después de la muerte? Pues, a ver, yo creo... El 80% de mí cree que no. Uh-huh. Quiero decir, mi parte racional sí. Cree que no, uh-huh. Cree que pues, la vida acaba cuando, sí, cuando termina la vida, uh-huh. Y mi parte racional no concibe otra, porque tampoco lo entiendo, no me lo imagino, uh-huh. Entonces creo, el 80% creo que no, pero es verdad que mantengo un 20% de bueno, y sí, sí, uh-huh. Porque han pasado muchas cosas, a mucha gente ha visto cosas, entonces... es algo que mantengo un poco como la duda, en un 20%, pero vale. Así en general yo diría que no. Creo vale. que es mucho más simple todo. Ok, ¿y tú crees en Dios? En Dios como... a ver... No, tu porque... idea de lo que sea. No de la Biblia, Dios. Sí, sí, sí. O un poder. Pues estoy un poco en lo mismo, el 80% de mí... cree que no, creo que todo es mucho más básico, uh-huh. Creo que la religión, gran parte de mí piensa que la religión nació del miedo, para tener un poco de control de las personas, también uh-huh. Porque el miedo a la muerte, generar un espacio después te tranquiliza, es como, bueno, pues la vida continúa, ¿no? Te da como uh-huh. Tranquilidad uh-huh. En el día de hoy a pensar que morir no es el final, entonces sí que creo que una parte el 80% de mí piensa que es mucho más sencillo todo, que tenemos una vida, morimos y se acabó, uh-huh. Igual me pasa con Dios, que creo que no, que es algo que se inventó y que es algo más de fe para no tener miedo, uh-huh. Pero un 20% de mí sí que cree que a lo mejor, es como que no me acabo, no diría nunca no, sí. Rotundamente no, uh-huh. Diría probablemente no, pero un 20% de mí sí que mantiene la duda. Vale, muy bien. ¿Y los temas como el, ¿cómo se llama? ¿ESP? ¿Existe ESP? Es como leer la mente de una persona, por ejemplo. ¿Tú crees que como es posible? Tener dedotes extrasensoriales. Poderes, de ver el futuro, de leer la mente de otra persona, de ver cosas... Pues no lo sé. Es verdad que mi hermana ha ido a sitios de videntes y es verdad que han dado información sobre mis abuelos. Información muy detallada que es difícil decir así como general, uh-huh. Y sí que eso me hace replantearme cosas. Uh-huh. Bueno, no tengo una opinión tampoco muy clara. Uh-huh. O sea, me lo creo, o sea, quiero decir, en principio no lo pienso demasiado, uh-huh. Pero sí que puede ser. Puede ser. Sí. Puede ser. El tema de por ejemplo, los fantasmas, cosas así, ¿te dan miedo? ¿Te da miedo? Me da mucho respeto. Es que yo, mira, me da respeto el hecho de que, como ha habido mucha gente que ha jugado con esos juegos y ha salido mal parada, sí que es verdad que aunque lo vea lejano, tampoco jugaría con ello. Ajá. Diría, bueno, pues con respeto, ¿no? Por si acaso. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Es como que yo, en todos estos temas de uh-huh. Lo sobrenatural, lo que se escapa de lo que yo puedo pensar, de mi razonamiento, uh-huh. No tengo una opinión muy clara, gordo, no puedo ser muy tajante, uh-huh. Porque una parte de mí me dice que no, que mi parte racional me dice que no, que bueno, que es algo que nos inventamos para estar tranquilos o para combatir los miedos de la vida o de la muerte, uh-huh. Pero es verdad que tampoco tengo una opinión clara sobre nada, porque nunca diría, me juego la mano a que no, claro. A que no hay nada. Vale, vale. Entonces, en tu opinión, ¿hay vida después de la muerte? ¿Hay algo después de la muerte? Yo principalmente diría que no. Estamos aquí una vez, ¿no? Principalmente sí. O sea, como opinión Ajá. Principal sí, pero tampoco lo descartaría como algo... No me pondría cabezona si alguien me quiere demostrar que no. Yo, uh-huh. Bueno, pues te escucho. Uh-huh. Estaría dispuesta a escuchar. Ajá. Una vez hicimos una regresión a una vida anterior, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de esa experiencia? Creo recordar que yo era como tirolesa o algo así, que vivía como en los países nórdicos. Ajá. Y no recuerdo mucho más, creo que era algo... Estamos hablando de hace 10 años, más, o más 15 años, ¿no? Sí, algo sí. Así.
me sí. quiero recordar que era como una tirolesa que vivía en los países nórdicos o por ahí, y no me acuerdo mucho que vi una casa o algo así. Ajá. Sí, fue una experiencia buena. Pues muy bien, muchísimas gracias, Elena. Gordon. Nos tocamos. Hasta luego.